Hola, hoy estamos con Odile Rodríguez de la Fuente, que es bióloga y además productora de cine. Y además recoge el legado de Félix Rodríguez de la Fuente, su padre, no solo a través de una fundación que empezó en 2005, sino a través de la promoción de su proyecto, de su promoción como humanista, como naturalista, como ecologista, como comunicador. Y ha estado hoy con nosotros en Novelda, en el Casino de Novelda, muy cerca al parque que lleva el nombre de su padre, para presentar una conferencia sobre la vigencia del proyecto de su padre. ¿En qué va a consistir esta conferencia? ¿Cuáles son sus objetivos? Pues el objetivo básicamente es recordar a mi padre, que ya en sí mismo es una maravilla porque se van a cumplir el año que viene 42 años desde que nos dejó. Entonces a mí me emociona estar con gente que le recuerda y que siente todavía muchísima gratitud hacia la labor que hizo y tratar de recordar lo que supuso aquel fenómeno en los años 70 y los valores que hay detrás del mensaje de mi padre y analizar un poco cómo se produjo ese fenómeno, ¿no? ¿Qué hay detrás del personaje? También ha sacado recientemente el libro Félix, Un hombre en la tierra. ¿De qué habla el libro? ¿Cuáles son las facetas que explora de tu padre? Pues mira, es un libro que en realidad es un libro de Félix Rodríguez de la Fuente. Yo solamente he escrito el 10%, como mucho, del libro. Sí. Entonces, lo que yo he querido hacer con este libro es precisamente porque han pasado tantos años que nos hemos quedado con una figura un poco desfigurada, y valga la redundancia, de lo que fue, de lo que significó mi padre. Entonces, yo he querido rescatar el pensamiento de mi padre, la filosofía, y me he metido, he hecho una inmersión en toda su obra, que es ingente, afortunadamente, y he ido sacando las perlas, ¿no? Lo que yo considero que es la esencia del mensaje de mi padre. Y luego he ordenado todo esto en capítulos temáticos, y básicamente pues es descubrir al Félix más humanista, casi filósofo me atrevería a decir, y sigue teniendo un efecto, aparte de una seducción impresionante, ¿no? Porque es que te atrapa leerlo, te metes en todas las historias que te cuenta, pero es una persona que sigue arrojando mucha luz, sigue ayudándonos a entendernos un poquito mejor, y más en estos tiempos de bombardeo informático, donde parece que hay tantísima información, pero parece que no hay tanta sabiduría, ¿no? Que no necesariamente la información es sabiduría. Y sin embargo, mi padre yo creo que era un gran sabio y nos ayuda a afrontar también estos grandes retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa. ¿Y cómo surgió esa idea de, vale, tengo este material de mi padre, voy a realizar un libro? Pues fue la editorial Geoplaneta que se puso en contacto conmigo y me dijeron bueno, que si quería emprender el proyecto de hacer un libro sobre mi padre para el 40 aniversario. Y yo inicialmente dije que no, porque claro, digo, si ya se han escrito biografías, ¿qué voy a decir yo de mi padre, no? Y ahí es cuando ellos insistieron y me quedé un poco con la idea y pensé, pues efectivamente hay temas de mi padre que han pasado un poco al olvido y que sin embargo son los más importantes de su mensaje. Y consideré que era la forma, que era el tipo de libro que quería sacar para redescubrir al auténtico Félix y sus mensajes más vitales, más existenciales, sobre todo también porque creo que es un momento en el que es muy necesario ese tipo de voces. De esos ámbitos olvidados de los que has hablado, ¿cuál es el que más destacarías a partir de tu visión personal? Sí. Pues yo creo que es muy interesante la visión de futuro de mi padre, porque fue un hombre adelantado a su tiempo, pero incluso al nuestro. O sea, hablaba ya de energías renovables, hablaba de internet en los 70. Cuando, en los 70. Exacto, o sea, cuando no existía nada ni parecido a internet. Y hablaba de la nueva conciencia, lo que ahora, ¿no?, con estas cosas que ya han llegado, estas cosas de las que nos habló mi padre a los niños, ¿no?, de la época, nos avisaba de que llegaría un momento como este. Entonces, bueno, por un lado esta visión tan adelantada a su tiempo, y luego por otro lado la visión más antropológica, también me parece que es fascinante. Estas grandes preguntas que siempre se ha hecho la humanidad a lo largo de su historia sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y él indaga mucho sobre todo en los orígenes de la humanidad. Haciendo un análisis desde el punto de vista del animal humano, desde el punto de vista más etológico y más de evolutivo, por qué somos como somos y realmente dónde está todo nuestro potencial, ¿no? O sea, podríamos aspirar a más
o realmente somos destructores por naturaleza? O sea, unas preguntas muy, muy interesantes y bueno, no te voy a desvelar lo que dice, claro. Pero para eso hay que leer el libro. Sí. Y bueno, para finalizar, si hoy tuviéramos la suerte de que tu padre estuviera con nosotros, ¿qué opinaría de la situación social y medioambiental actual? No, pues estaría profundamente preocupado, estaría muy preocupado, pero yo creo que por otro lado, como era una persona tan sumamente vitalista y optimista, yo creo que pensaría que también es el momento idóneo para llegar a un punto de inflexión, ¿no? O sea, un cambio radical. Por un lado, porque tenemos tecnologías como Internet que nos permiten comunicarnos a nivel global de forma instantánea. Por otro lado, porque tenemos más científicos vivos ahora de los que ha habido en toda la historia de la humanidad. Tenemos a gente muy, muy preparada, muchas tecnologías y lo que nos hace falta es más sabiduría, yo creo, ¿no? Pero quizá tenemos que tocar fondo. Para recuperar. Exacto, para que salga la parte más sabia y la que valora lo que debería de ser lo más importante absolutamente de todo, que es la vida, ¿no? La vida con mayúsculas. Así que yo creo que estaría preocupado, pero por otro lado también muy motivado por tratar de sacarle provecho a esta crisis y verla como una oportunidad. Bueno, Dile, muchas gracias por hablar con nosotros y esperemos que el libro llegue a buen puerto y la gente conozca todo eso que no se sabe y se sabe de Félix Rodríguez de la Fuente. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Estamos ahora con Manuel Navarro, hijo de Manuel Navarro Brufal, que aquí presente en este monumento protagoniza este parque junto a Félix Rodríguez de la Fuente. Y queríamos preguntarle a Manuel sobre qué sentimientos le da el presentar una conferencia sobre Félix. De alguna manera se viene a cumplir un pequeño sueño, ¿no? Porque hacía tiempo que Odil tenía que venir por aquí, había un proyecto aquí bastante interesante, prácticamente lo que hemos hecho ahora con un poco de prisa, pero que por la pandemia luego se cortó. Luego se retomaron, digamos, esos contactos y tal. Yo me llevé una sorpresa y gracias, pues eso, la presidenta del casino me llamó por teléfono a ver si seguíamos con un proyecto con la directiva anterior y tal. Encantados. ¿Qué quieres transmitir con esta conferencia centrada en Félix y aparte también con el aporte de tu padre? ¿Qué quiero transmitir yo? ¿Qué quieres transmitir con esta conferencia, aparte de lo que puede decir Odil? Es ella la que mayormente va a transmitir, en definitiva, lo que queremos, o sea, lo que nos gusta, desde su atalaya divulgadora, que es muy buena. Lo que pasa que, claro, su padre, estamos hablando de un icono, estamos hablando de un mito, pero Odil es muy valiente, comunica bien y para nada le pesa la losa esta de la fama de su padre, como pasa también con deportistas, que el hijo de Borg, los hijos de Loge, o los cantantes y tal y cual, que es un poco que nacen con mala suerte, creo yo, porque luego siempre hay unas comparaciones y tal. En el caso de Odil es admirable porque tiene un arrojo y tiene
tiene una iniciativa y tiene, sabe transmitir, tiene energía. Y además es que se nota, se nota enseguida. Le hemos hecho la misma pregunta antes a Audi, pero también te la quiero hacer a ti. Si tu padre estuviera aquí con nosotros, ¿qué pensaría de la situación actual? Concreta con la situación actual. Actual en relación a lo social y a lo medioambiental, ¿qué opinaría? Lo que pensamos todos. Porque ahora mismo estamos de alguna manera tan globalizados que prácticamente el chorro de información que recibimos a diario es muy difícil que de un día para otro no sepamos todos alguna cosa importante. O sea que ellos en otros tiempos sí, podían hablar por su cuenta de cosas que, pero ahora mismo de un día para otro, o sea, esto es así. O sea, ellos pensarían igual que nosotros. Lo que pasa que cuando Félix empezó a trabajar en televisión, el mensaje era muy claro. Y además con una anticipación brutal de décadas. Sí, estamos hablando del siglo pasado, de los años 60, al final de los 60 empezó a salir por la televisión y tal, empezó a decir una serie de cosas que iban a pasar dentro de 2, 3, 4 décadas. Y entonces, claro, con una persona así, ¿delante de quién estamos? Pues estamos delante de un visionario, de una persona con una intuición, que ya él organizaba grupos de chiquillos por ahí para recoger basura en los años 70. Pues imagínate, y los avisos que estaba dando se han cumplido todos. Ahora vamos todos con la... parece que la naturaleza se pone de moda, parece que hay algunos clics ya, incluso se están empezando a formar tópicos y tal, y la naturaleza, lo único que hay que hacer es concienciarnos, y una cosa que de momento parece utópica, y Odil en sus charlas pelea contra eso, y no es fácil, porque cuando Félix dijo cuidado, había que empezar a llevar cuidado, y no llevamos cuidado. No. Entonces, luego vienen las epidemias, lo otro. Pero estaba muy bien considerado en la comunidad científica de Europa, Félix, como naturalista. Estaba súper, tenía un prestigio impresionante. Esperemos que la figura de Félix vuelva a estar al día y sus ideas también. Y Eso nunca morirá. Y muchas gracias por transmitirnos tus sensaciones y esperemos que la conferencia salga lo mejor posible. Muchas gracias. Con esta semana tan movidita que hemos tenido y la cual hemos basado mucho en la sostenibilidad y el medio ambiente, creímos que la mejor manera de clausurarla y darle broche de oro era de esta manera, haciéndole un homenaje a nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente. Para eso vamos a contar con su hija, con Odín, que es bióloga, documentalista y divulgadora medioambiental como su padre. Y sí que hemos creído conveniente que el maestro de ceremonias debía de ser un socio muy querido aquí, Manolo Navarro Calatayud, puesto que tuvo una gran amistad con el padre de Odín. Entonces, yo os agradezco que estéis aquí compartiendo este momento con nosotros y le voy a dar paso a Manolo. Es un honor personal poner alfombra y alumbrado a tan acreditada divulgadora, de tan clara vocación pedagógica e ilustrativa, como una herencia natural y el eslabón principal del más grande comunicador que se ha conocido desde varias generaciones hacia atrás en el tiempo. Es nuestro icono, Félix Rodríguez de la Fuente. Una leyenda a través de un mito palpable, real e inmortalizado.
alguien que emergió dirección al firmamento, acompañando al duende, a la estrella en las alturas, que le sobrecogió con forma de halcón, y desde esa su atalaya particular, fascinar con la palabra doctorada y sus trazos documentales al resto de los comunes con un mensaje en defensa de la salud del planeta. Alguien que en su pasado reciente pareció venir del futuro con el fin de concienciar para solucionar los problemas y desfases de ahora, como él ya avisó. Alguien seguramente consciente de que el destino de un ser humano, por complicado que sea, consta de un instante, un solo momento, en que sabe para siempre quién realmente es o a qué ha venido. Alguien, al fin, que solo necesitaba aparecer, observar y actuar para acreditar su aura de líder con el hechizo a cuestas, amén de saber vestir las tragedias con oropeles para convertir el dolor y la muerte en ley de vida natural. Y así, hasta dejar que ese destino le sorprendiera justo el día de su nacimiento para despedirlo de nosotros, con sus defectos de hombre, sus virtudes de poeta y la poderosa visión de los elegidos, dejando un legado que pronto hizo comprender a sus imitadores que solo podrían aspirar a ser simples seres de su magia. Desde entonces, y con su desaparición solo física, hubo que armar el carácter para combatir los arrebatos de nostalgia, dejando más que nunca a la emoción como última forma de razonamiento. Odile Rodríguez de la Fuente, desde el Casino de Novelda, que es tu casa, bienvenida y gracias por hacernos sentir importantes. Bueno, pues para empezar, daros las gracias a todos por haber venido esta mañana tarde, y sobre todo al Casino de Novelda y la oportunidad de que estemos aquí todos juntos recordando a mi padre y hablando de él. Ya solo por eso, para mí es un privilegio, es un lujo el que casi 42 años después de que nos dejara, estemos aquí todos recordándole y recordando su legado y lo que significó. Y por eso os doy las gracias, porque para mí, como digo, es un enorme privilegio.